Para mí es que en nada siempre digo, este es el mejor. Lo que sí que hay artistas en que nadie puede decir que es mejor que ellos. Yo creo que nadie puede mirar por encima del hombro si estuviera aquí ya no hacía jurado, porque no hay mejores que ella. Eso no quiere decir que ella sea mejor que todos los otros. Y en cualquier género esto, ¿eh? Vale por los Beatles o por Elvis o por Bach en la música clásica o por quien sea. ¿Sabes? Que no creo que que lo artístico se pueda equiparar tanto como a los deportes. En los deportes, por ejemplo, tú puedes ser mejor futbolista, pero hay uno que gana y está claro que esa persona gana. En el arte todo es un poco más ambiguo, por más listas de éxito que hayas, por más esto, no hay un ganador y un perdedor, ¿sabes? No. Bueno, claro que hay gente que gana mucho y gente que pierde mucho, pero nadie puede decir yo soy el mejor porque he vendido tanto o por lo que sea. Y el falete, ¿quién es el falete? Falete es un monstruo, está entre esas y esas que te he dicho. Está ahí, por supuesto, es un artistazo de muerte. ¿Y De muerte. en qué situación ves actualmente la copla? Pues, hombre, a ver, la copla como. No sé, es que es complicado un poco también. La copla es un género, bueno, nace en los 30, en la época de oro es hasta los 60, esto está bastante claro un poco. Tienes la época de oro, hay muchos estilos que tocan la copla, que se acercan a la copla, incluso cuando me hablas de falete, si yo creo que alguien, si hay una vigencia para la copla hoy en día, es llevarla al flamenco como en su día hicieron Bambino o Lola Flores, en ocasiones Lola Flores. Y por ese lado es lo que puede hacerlo más vivo, porque es un género muy vivo el flamenco. La copla está ahí, está con esos clásicos imbatibles, está con figuras, por ejemplo, esta Pasión Vega, que es bueno, y más chicas que cantan muy bien. Pero que no sé si la copla como tal, hasta qué punto es un género vivo o es como la ópera. Que a nivel de representación está vivo, pero a nivel de creación nueva no hay. Hay poco en repertorio nuevo que. O hay repertorio, pero no cala entre la gente, por lo que sea. Y como periodista, ¿cuál es el artículo que te gustaría escribir? ¿A mí? Pues así, ahora mismo el día es escribidísimo. No sé, no te lo sabía decir. Por ejemplo, estoy bastante orgulloso de una cosa que dice que no era musical en el periódico que se llama El Paseillo, que era un recorrido por las calles, por una calle concretamente fue. Pero, y estoy bastante concreto de eso en concreto. Hay también un tipo de serie así que me gustaría mucho hacer, pero no tengo ese. ¿Y te has sentido alguna vez amenazado, Luis? No, amenaza. Hombre, a veces te pueden caer broncas, te pueden caer. Pero no, tampoco. No me sentí amenazado, pero tampoco porque nunca he tenido mucho en firme, ¿sabes? Cuando no tienes mucho que perder, pues tampoco. Tampoco soy una persona. Como siempre he ido a mí un poquillo y haciendo las cosas que me salen y esto, pues tampoco. No es lo mismo que depender de alguien. Que tengas un jefe claro, pues tampoco tengo ningún jefe, tengo muchos jefes, pero bueno, sí. Y amenazado, pues, hombre, no. Yo creo que no, tampoco. Lo que bueno, toda esta profesión, tú lo sabrás perfectamente, que hay un tipo de presiones muy fuertes. Hoy en día se dice que no hay censura y hay tanta censura como en cualquier época. Hay unas convenciones sociales y entonces, bueno, lo políticamente correcto que se llama, eso yo creo que es tan temible como la censura franquista, pero esto en todas partes. ¿Y te gustan los toros? Nunca he ido. Me sé un montón de letras de coplas de Pero no toreros, van los toros. me sé Capote Granollero de memoria, todas esas. Nunca he ido, no porque tenga nada. Me da un poco de cosilla, pero seguro que me gustaría, pero mira, nunca he ido. ¿Y el barrio? ¿Te El gusta el barrio es un barrio? artistazo, es un gran artista, vamos, que estuvo, que lo trajiste tú y que bueno, que no has parado en la cova, pero si no llegas a traer tú, me parece que no hubiera traído nadie la primera vez que vino. Y yo no sé por qué hay artistas que en Barcelona los promotores es como si no existieran para ellos. Y Es luego que es vienen y verdad. llenan, los traes y llenan. Y bueno, y más alguien así que llena lo que llena.
¿Crees que algún día se acabarán las críticas negativas? No, es que a mí como lector, yo he dicho antes que a mí, por ejemplo, igual no me gusta hacer, no me gusta meterme en papel de crítico por juzgar y esto. Pero como lector, si leo una crítica, pues sí que me gusta. No sé cómo decir, si yo no me gusta hacer críticas por eso, porque no quiero tener ese papel, pero es que si no hay críticas negativas, tampoco hay positivas. Pero ¿qué valor tiene una crítica positiva si no puede haber una negativa? Ninguna. Claro. ¿Sabes? Y entonces dices, bueno, es un juego, a veces es un juego muy cruel, pero es que todo el mundo del espectáculo es muy cruel, la verdad. Es muy, muy hecho a la naturaleza, que la naturaleza también es muy cruel, sí, más que los hombres. Un día te oía decir que te quejabas de que no haber conocido antes a Carlos López. Bueno, no, eso no, pero que sí que le, que es una persona a la que le estoy muy, muy, muy agradecido, de verdad. Él es el presidente de San IBG, ahí es nada. Y bueno, y yo lo primero que pude, lo que hablábamos antes, la primera canción que pude editar en el disco este del tributo de Bambino, fue gracias a él, y sobre todo gracias a él sin conocerme de nada, porque si llega a ser conocido, pues diría, bueno, te lo agradezco mucho, pero nos conocimos en el, nos habíamos visto una vez y nos conocimos en un camerino con Pasión Vega, en el Camino del Palo de la Música, justamente de Pasión Vega. Le pasé una letra, y aparte sé que fue él, por gente de la misma empresa, de trabajadores suyos, que me lo dijeron que fue él que insistió en que quería que saliera. Y bueno, pues estoy muy, muy agradecido. Aparte he tenido algunos otros detalles de estos como muy, muy buenos, ¿sabes? En plan que otra gente en su lugar seguramente no los tendría. Y vamos, esto va para siempre un poco. Y tú también eres reverde. ¿Y Janet, quién es para ti? Janet, bueno, es, si en un proyecto estoy con ganas ahora es en el hacer el disco. Janet, que llevo mucho tiempo, es una cantante maravillosa, que es, sé que he dicho mil veces maravilloso en esta entrevista, pero es que me preguntas por la gente que me gusta, y pero bueno, sigo. Janet lleva 19 años sin grabar un disco, ha hecho alguna colaboración en algún disco, algún dúo y esto, pero aparte es una artista que aparte de Son Rebelde y Por qué te vas, que son probablemente las canciones que ha cantado una cantante desde España, porque ella es inglesa, pero bueno, española se puede decir que es, que más han trascendido en el mundo, pero es que aparte tiene un montón de canciones preciosas, tiene la voz igual, esa voz de niña igual, y aparte también parecerá que vuelva a dar coba, pero ya te contaré un día para que veas lo maravillosa persona que es. Pero si ya te lo cuento fuera de cámara, para que veas el detalle que tuvo, pero bueno, hace muy poco. Bueno, Luis Troquer, seguramente cuando venías para acá, para Santa Coloma, pensaba, me va a preguntar esto justo, y no te lo he preguntado. Pero ahora yo te doy la oportunidad de que tú se lo cuentes a la cámara. ¿Yo? Así que yo te agradezco que hayas estado esta noche con nosotros, te animo a que sigas, porque es el camino, lástima que no hubieran 100 Luis Troquer en nuestro país. Luis, buenas noches. Hola. Uy, yo no sé eso. Tengo que decir algo. es que, uy, eso me pilla desprevenidísimo, la verdad. No sé realmente. Sí que he pensado muchas cosas. Uy, me va a preguntar eso, me va a preguntar lo otro. Pero es que ahora me engollaría hablar una hora, yo creo, si las empiezo a decir. Bueno, no sé. Sé que estoy quedando fatal, pero no tengo mucha experiencia delante de la cámara.